Hola, buenas. Y nosotros algunas veces pensamos que Dios no nos quiere. Y no me pasa tanto si no me lo pasa que voy a ser tan bien. La primera semana eran los tres o cuatro primeros días que yo hice un intensivo, diríamos, se corrió la voz y ya la primera semana terminamos como con 12 y el mes ya como con 50. ¿Con el voz a voz? Voz a voz, es decir, en un momento ya en junio ya teníamos 50 haitianos y de ahí nunca más paramos. ¿Te gustaría traer a tu familia acá? Es potable y viene con plata, plata. ¿Tú tienes hijo en Haití? ¿Qué pizza de Haití? ¿Cuánto? ¿De qué edad? ¿Pilas? 5 años. ¿Pilas? Tengo 29 años. ¿A qué te dedicas? ¿Trabajo? Es como la bendición. Nada. ¿Y tú? Gracias, gracias. Esta clase es una clase práctica donde todos pueden, un grupo puede estar de 15 personas, o sea, de más menos de 15 personas con una persona o dos personas para hablar. Lo que más importante por el día sábado es una clase práctica. Sí, el hablar es lo más importante en esta clase. Yo hago clase de español para los haitianos que lleguen recién, para ayudar a saber su dirección, su número de teléfono, cuando necesitan a comprar, cómo pedir la cosa, el nombre de la comida, todo eso. Yo no sé creol ni sé francés, pero estoy convencido que un idioma se aprende desde la lógica de la acogida, del encuentro, de la práctica, de generar un espacio en el fondo adecuado para inserción. Prima.
qué problema. Y si no aprende el bueno español, no puede trabajar con buenas cosas en Chile. Ese es un problema. Y quiero aprender el bueno español, quiero trabajar la otra cosa y pagar mucho plata. Yo trabajando de a las 8, de 8 a la 18, a las 6, hasta las 6, sí. Y después cuando llegué a mi casa, no tengo tiempo para ir a la escuela para hablar y castellano. Una aplicación que permite a los migrantes haitianos de saber todas las informaciones de Chile en su propio idioma, en creol. Ahí dice la información sobre trabajo, sobre ley migratoria, sobre los trámites migratorios y sobre educación, salud. Y todo un inmigrante o un extranjero debe saber antes de llegar a un país y durante estar en un país. Que se puede descargar en Play Store o en Google Play, se llama Tese, el logo verde está abajo. Si yo le doy un clic aquí, te va a aparecer el Tese en grande. Entonces es el logo de la aplicación. Tiene a la entrada un diccionario en creol y español que permite a los migrantes de aprender palabras en español, chilenismo. Y también un chileno lo puede descargar para aprender el creol. Y tiene las razones por las cuales uno tiene que aprender el español. Y abajo tiene los lugares donde se puede aprender el español de forma gratuita, que el haitiano vaya a aprender el español, porque la primera parte de la integración es aprender el idioma. La imagen la tengo ahí en todo caso, ¿verdad? Donde estoy yo demasiado centrado, ahí estamos dentro del templo aquí en todo caso. De la idea así como de integración de ellos, por ejemplo, compramos que son muy pobres de aquí. Yeah. Es decir, y entonces en el coro, por ejemplo, compramos y ellos, el coro, ellos se suman y ellos, la percusión es parte esencial de su folclore y también de su liturgia. Porque uno sabe qué significa no saber expresar o hablar otro idioma. Y acá nosotros hablamos solamente español. Y a mí me ha costado, puedo decir, en chilenismo un montón. ¿Me entiendes? ¿Tienes problemas? Problema de nombre de fritos, nombre de todo. Oh. Yo vine aquí para hablar, para aprender. Hablando de esta cosa, ¿cuándo? ¿Qué? Pom.
plátano. Sí, yo aprendí aquí, todo. Sí, un poquito. Yo aprendí de hablar con de Chile, al otro Chile, a Chile, ¿no? Yo aprendí de modo, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aprendí a Chile, a otro Chile, chileno. ¿Cómo se manejan? El idioma es un problema grande. En Haití hay un grupo de haitianos que hablan solamente el creol, que es nuestro idioma. Los haitianos que hablan solamente creol, el español le costó mucho. No pueden hablar español un año, dos años, no pueden. Es más difícil. Entonces, el grupo que habla francés es muy fácil para aprender el español. Por ejemplo, se dice pantalón en francés, en español es pantalón. Es pantalón. Puede decir, ¿qué otra cosa? Chemise en francés, en español es camisa. La mano, la main. Entonces, hay otras, por ejemplo, se dice zanahoria, es carota en Haití. No se parece. Y con las palabras chilenas, porque nosotros no hablamos el mejor español del mundo. No, es castellano. Por ejemplo, si voy a buscar cachay, yo no voy a tomar cachay. En el internet busco nada, en el diccionario nada. Es una palabra chilena. Cacho. Cuando usted habla más rápido, la mayoría de nosotros no entiende nada. Quedamos en el aire. De palabras, por ejemplo, hay algunas. Ah, no, obviamente en todos lados uno puede aprender más fácilmente los modismos, ¿me entiende? O los chilenismos. Como puede decir, cachai, como tai. Entonces, eso para nosotros es más fácil de aprender, pero. Nos sirve para que cuando nos vamos a presentar en una oficina o en lugar del trabajo, porque son modismos, ¿entiendes? Entonces hoy en el día también estoy tratando de explicar a mis alumnos que no tienen que imitar las palabras que usan acá, que son chilenismo, ¿entiendes? En la parte del cuerpo, ¿qué fue lo que aprendieron? Hola, ¿cómo estáis? Bien. Si le digo cachai. Plata, 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 40,000. Hasta el ¡Cambia!
4. Ah, mi gente, nos vemos. Ya, que ¿qué compraste? ¿Qué fruta compraste tú? Arroz. Arroz, espagueti, pimientos, pollo, jugo, ponca. ¿Ponca? Ponca. Ah, esponja. Ponca. Mandarina. Onza de orilla, pimiento, dulce. Pan de tomate, el aceite, papel higiénico, pimiento, pimientos, ya hablan de todo en colegio. Sí, eso. Y con eso. Tú. Aceite, lil, oliva. Ah, pide ahí, en feria. Sí, en feria. Aceite, lil, oliva. Primera español y después estudio curso primero
Tercera y cuarto medio. ¿Y qué quieres hacer más adelante? ¿Qué te gustaría hacer? Sí, quiero aprender médico para hacer medicina. ¿Cómo te fue? Mal. ¿Qué te fue mal? Verbos malo. Malo. Ah. No fácil, hombre. El nombre de fritas, el nombre de personas, el nombre de animales, fácil. Pero los verbos, muy difícil. Yo sé. Chao, que estés bien. Igual. Soufflé.